Saluditos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, todos los que van llegando aquí al stream. A ver. Vamos a andar en combo y el día de hoy con Pingüinito Gamer y con Ponce Lion Gamer. Y como verán, está organizando un combo y con grúas amigos. A ver qué tenemos por aquí en el chat. Saluditos Omar Hernández, ¿cómo te va? Bienvenido. A ver, espero que todo esté escuchando bien. Déjenme hacer unos ajustes aquí en la pantalla del chat. Listo. Bienvenidos amigos al convoy, bueno, al primer convoy con grúas, ahora sí. Saludos para la comunidad de Ponce Lion Gamer y para la de Pingüinito Gamer. Saluditos Inmaculada, ¿cómo te va? Bienvenida, gracias por ese likeazo. A ver, ojito, ¿dónde están los demás, ¿Va a haber chocaciones? Claro que sí, Omar. Ya sabes que sí. A ver, ojito, ¿cómo llegó el pingüinito tan rápido acá afuera, eh? Estoy preparado para girar. Oye, Ponce. Mande. ¿No notas algo raro en la grúa de pingüinito? Vean, ese muchacho, fusionó las cabinas, Ponce Lion, gracias por ese likeazo y por las compartidas, amigo. Y a ver, followers de Ponce Lion Millán con 316 días. Sí, ya lo que le dije, es que a lo mejor trae otro mod ahí, de grúa. Sí, dije yo también, como que algo no cuadra aquí. Oiga, chofer, acelérele, está en la puerta. Saludos para los del combo y Spectre bien portado. Reciban saluditos de parte de Omar Hernández para todos los del convoy. Saludito Omar Hernández. ¡Qué trancazo! Follow Wish de Inmaculada. A ver, vamos a ver si nos aparecen ahora sí los comandos, amigos. Con 170 días, gracias por esos 170 días, Inmaculada. Enviar un saludito a nuestra amiga Amaco, por ahí, Amaco desde las Islas Canarias. Por ahí te manda saluditos, Ponce Lion Gamer. A ver, ¿qué está pasando aquí? La piedra, la piedra. A ver, follow wish de Omar Hernández con 41 días, mira, ahí va, ahí va. Empezaron a dar regalitos ahí. Empezaron las chocaciones, amigos. Ok amigos, vamos en el primer convoy con grúas. A ver. ¡Qué feos modos! ¿En serio? ¿Qué pasó ahí? Gracias por eso compartido, Omar. Bien, salió volando el pingüinito. ¿Me guacharon eso, amigos? Me huele que voy a dar un clipazo. Continúen en
Sí, eso meritaba un clipazo. A ver, girando aquí a la izquierda. Clip 90. ¿Todo bien, pingüinito? A ver, ¿dónde vienen? A ver, vamos a esperar a los amigos. Hay que cobrarle todas al pingüinito. Exactamente. Ojita, ahí viene Ponce, ¿eh? ¿Vieron qué maloso es? hola Belém, ¿cómo te va? Gracias por ese likeazo. ¿Qué pasó, Belém? Y gracias por ese like también para Edwin Giovanni. A ver, ojito, ojito. A ver, vamos a ver dónde se quedó Mar. ¿Qué tal, viejón? Saludos desde Guatemala. Saluditos, Edwin, ¿cómo te va? Ojito, estamos en el primer convoy con grúas, amigos. Gracias por todas compartidas, Belén. A ver, vamos a ver dónde se quedó Pingüinito. Saluditos por ahí a Sánchez, Belén y a toda esa gente que están siguiendo por ahí a nuestro amigo el Space Gameplay. Por ahí les manda saludos Ponce Lion Gamer a todo el chat, amigos. La pierna, pongan la pierna. Ya lo sabía. No importa, encontraré una nueva ruta. Como que no se vive bien aquí. Tengo como está haciendo buen los abrigos. Mira, es que hay una combinación de los frenos y los audífonos. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí, Clip 70, en serio, Ponce. ¿Comando maloso, Omar? Ahorita se hace eso. ¿Para dónde vas, pingüinito? ¿En serio? ¿En serio ustedes entran al pesaje? Saluditos, Ashura, Manuel, Bautista, bienvenido, ¿cómo te va, amigazo? Y también tenemos follow wage de él mismo con 134 días. Allá anda peleando con el de la estación de pesaje. ¿Está peleando por no pagar lo que es o qué onda? Es que quiere pagar con papur. No me acepto de pago. ¿Rebotó la tarjeta o qué onda? Es que está utilizando una Pingüin Card. Agua, ese pingüinito, no te vayan a dar otros medios de pago. Ponce y Spectre bien portados. Pero más portado Spectre, sí, entonces sabes, Omar.
Ojito, ahí va el pingüinito, A ver, vamos a aplicar el comando maloso. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Y nos quedamos atorados, amigos. Mira, este es como diría nuestro amigo Boy, Boy, ¿no? Qué trancado. Clip 70. Este muchachito del pingüinito con esos hacks. Exactamente, Omar, exactamente. Traemos el día de hoy un motor de 5000 caballos de fuerza, amigos. Ay, qué eso pollo está haciendo aquí, ¿verdad? No, esos ya venían desde el principio. Oigan ese frenazo de motor, amigos. Esos autobuses van a llegar totalmente deshechos. Sí, ¿cómo ves, Omar? Uy, ahí se quedó el pingüinito. Ya no me pude retornar para atrás. Oigan, ¿a qué velocidad llega esta grúa? Porque conmigo solamente llega a 119 kilómetros. Buenas, buenas, dice George Alexander. Bienvenido, ¿cómo te va, amigazo? Uy, ojito, ojito. Andamos aquí en convoy de chocaciones, pero el día de hoy traemos grúas. Bueno, si es en millas por hora, son a... llega hasta 115 millas por hora. Uy, no, entonces yo nada más llevo como la mitad de la velocidad. ¿Qué transmisión le colocaste? Eso es lo que estoy tratando de acordarme, que creo que no le puse una transmisión adecuada. Aquí estoy viendo un taller enseguida en Seattle, voy a pasar a él. Aquí te esperamos en el freeway. Joder, vamos a pasar al taller, amigos. ¿Ya los fueron? Sí. Saluditos, Luis Álvarez, ¿cómo te va? Bienvenido, amigo. Uy, cuidado, pensé que el pingüino me iba a aventar la lámina, No, era por el otro lado, amigos. No, sí, es por aquí. A ver.
Si no, ahorita bajamos con cámara cero para más rápido. A ver. Para no hacerlos esperar tanto a los demás compañeros. Ok, a ver. Reencaminamiento. Vamos a checar lo de la transmisión. Pues sí, traemos la correcta al parecer. Petre, búscate una, no que no sea de más de 380, 3.80, porque si la toma muy alta, lo que va a hacer que te va a correr la aguantada. Ah, ok, entonces voy a seleccionar la de 308. Correcto. Listo, listo, listo. Gracias por el consejo, Ponce, voy para allá. Vayamos. Saludito al princeso George Alexander Machis, amigo de Roberto Estrada. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué trancazo le pusimos, amigos? Gira a la izquierda. Ah, sí, haciendo mejor los cambios. A ver, follow wish de George Alexander con 210 días. ¿Qué hubo? Gira a la izquierda. Uy, por ahí no era, por ahí no era. Computando. Okay. ¿Dónde vamos a hacer? Vayamos a buscar una nueva ruta. Mantente a la derecha. Ahora sí. Yo estoy estacionado aquí en el freeway esperando el Spectre. Tú me pasaste por el lado 50 de dientes. Si vean qué diferencia, amigos. Ahora sí, ya estamos llegando a los 200 kilómetros. No, 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 no. No, hombre, ahora sí vuela. Cuidado, cuidado. A mí de plano sí, no me contraten para grúa, Listo, listo, ahí vamos atrás de Ponce Lion. ¿Dónde irá el pingüinito, El pingüinito me debe un choque. Uy, ojito, vean.
¿Y dónde va el pingüinito? Uy, aguas con el carrito blanco de Belén. Y cuánta maldad hay en ti, Ponce. Vieron, amigos, salimos volando. No importa, encontraré una nueva ruta. ¿Qué pasó? Repite, no te alcancé a escuchar. Saluditos para Naye. Maloso, Omar. Ahorita deje que alcancemos al pingüinito. Vamos a pisarle porque ya me dejaron, ¿eh? Ojito con el carrito de Belén. A ver, ¿cómo que ya pasó el pingüinito, eh? Y no lo vi. Hombre, vamos a llegar rapidísimo a esta velocidad, amigos. Espectre, al rato te pago un carrito rojo, te debo uno. Uy, cuidado. ¿No lo puedes remolcar de una vez, Ponce? ¿Sí te pasó? ¿En serio? Lo voy a colocar en el retrete del camión. Te agarra la poli. Lo que es infracciones y policía los tenemos desactivados. Y también lo de... que no le dé sueño al conductor. Si no, imagínense cuánto nos gastaríamos en puras multas por cada convoy, amigos. Si de por sí no creo que nos vayan a pagar la carga, ¿verdad? Por llevarla así. Mantente a la derecha. No. ¡Ojito, la captura! Ya me fui a nadar, amigos. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Yo quiero descubrir esto, a ver. Miren, amigos. Ojito, que estoy comprobando que la grúa sí flota. Clip 240, ¿en serio, Naye? Y nadie vio nadie. Oh, nada, hoy nomás. Nadie, ¿cuál nadie? ¿Cuál nadie? Nada, dije. A ver. Es en esta de aquí. Buscando una nueva ruta. Ay, no. ¿Cómo que una grúa, pingüinito? Que nomás paso a saludar y se... y se muelle mi cel. ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cuándo? ¿Clip 100? ¿En serio, Omar? ¿Sabes que vive en Clemencia, señor? Nadie... Es que hubo una ligera confusión, No sé cómo llegó ahí, la nueva secretaria. Gracias por ese likeazo, Naye.
Para los que van llegando aquí al stream, amigos, estamos en el primer combo de chocaciones con grúas. Y esto se está saliendo de control, ¿eh? Ojito, que ya llegó el mod con el poder más alto aquí de todo el chat, ¿eh? Saluditos, José Roberto. Hombre, el jarabito no hacía las suyas. No, nada de eso. Ya me voy, ya no me queda pila. Ok, gracias por pasar, Naye. Uy, ya le aventamos la lámina. ¿Y no pones cumbias para mover el esqueleto? No, ¿qué cree que yo no me llevo con las cumbias? Le puedo poner rock, pero ya sería en rota normalita, ¿qué le parece? Ahorita aquí, por lo general en los combos no pongo música, amigos, porque luego no sacas a escuchar bien el radio. Ojito, que es todo terreno la grúa. Uy. Ojito con esos hacks. Ojito con esos hacks, Ponce. Dice Naye, saludos a todos. Aquí les... A ver. Aquí les manda saludos Naye Estrada. Saludos Naye. ¿Vieron? No se volteó Ponce. Gracias por ese likeazo, Luis Flores y Cristian Camilo. Bienvenidos aquí al stream, amigos. Andamos en convoy de chocaciones. Oye, estaba comiendo la tengo tierra. Tengo mis rueditas de la ruedita de entrenamiento. ¿Y de pura casualidad no traerán también una piedra? No, las piedras se las llevó el pingüinito. Porque yo ocupo también una, esto no frena. Ojito, que ahí voy y sin frenos, Les dije que no traía frenos, amigos. ¿Qué trancazo vieron? Conduciendo grúa, sí. Oigan, ¿dónde viene el pingüinito? Ojito, amigos, vean. Quiero callar, ya llego al lugar. No, hombre, pero si yo lo pasé a él hace rato. Por aquí están diciendo que te enseña a manejar grúas. Confirmo, confirmo. Saludos para Juan Daniel. Vayan ese frenazo de motor, amigos. Juan Daniel Guillermo Aguilar, saludito, brother. Uy, ya nos llevamos ahí un carrito, Ojito, ahí traemos las banderitas de los bien portados, amigos. A ver, pero ¿qué pasó aquí? Que me fallan los frenos, Ponce.
Mi carrito, me lo pagas. ¿Ese era tu carrito, Omar? Ah, no lo sé. Más bien, creo que este es tu carrito, ¿no? No, ese rojo, ese es mío. Vayamos a Ah, ahora sí voy a preguntarme. decir, no sé de qué estás hablando, Omar. Uy, cuidado. No, 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 es el carrito de Belén. Uy, qué trancazo ahora sí. ¿En el oscuro? ¿Qué pasó ¡Ay, la aquí? cajita del valle! ¡Yahoo! Oigan, ¿quién de ustedes trae grúa para que venga a remolcarme? A ver, yo quiero foto de aquí, amigos. Ven, estamos descansando aquí en la playita. A ver, además se mira bien. Ojito, ahí viene Ponce. Ay, en serio. ¿Ya ves Ponce por maloso? Pero te vine a rescatar. Buscando una nueva ruta. ¿Vieron? ¿Qué chido se giró? Ok, ¿y hacia dónde vamos ahora? Ojito, ojito. Espera al otro lado, hijo. Saluditos, Jesús Ramírez, ¿cómo te va? Bienvenido. Yo dije, ah, Ponce viene de maloso. Hola, Espectra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? No importa, entre Ah, computando. estuvo chido, ¿eh? Ya ves, Espectra, la grúa de Ponce Rayón es anfibia también. Sí, es lo que estoy viendo, ¿eh? Está pasando todas las pruebas de resistencia y de tipos de terreno. Uy, no, ya nos quedamos ahí, amigos. Hay una barrera invisible. A ver, ¿dónde viene Ponce? Ahí hay una barrera invisible, Ponce. Ok, ojito, ahí viene Ponce. Estoy preparado para Vámonos, fuga, fuga. No. La libramos, amigos. Ojito, qué trancazo, ¿eh? ¿Quién era? Ah, era el pingüinito. ¿En serio? ¿Qué fue su pingüinito? Saludos para Ponce, por favor. Claro que sí, Jesús. Vaya recto. Ponce, aquí te manda saludos, Jesús Ramírez. A ver, pon la cara de 7 y voy feliz. Saludito a Jesús Ok, Ramírez, ok, ok. saludito, buenas noches. Uy, qué trancazo, ¿vieron eso?
¿Qué fue eso, eh? Tengo una toma increíble de cuando salieron volando ustedes. Saquen un clipazo, amigos. Sí, muy bien, Naye, muy bien. Los veo Omar ahí con sus Omar Hacks ahí. Y para Pingüinito Gamer. Pingüinito aquí te manda saludos, Jesús Ramírez. Pues que el pingüito no le van a pagar. Exactamente, yo siento que no le van a pagar. A ver, poquito. Ay, me interrumpen la cámara 7, ya estaba de... No, mira, aquí hay más camaritas 7. A pisarle. Saluditos a Alejandro LB, bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días. Y gracias por ese likeazo. Y también gracias por ese likeazo para Jun también. A ver, ojito, que aquí estaban pidiendo cámara 7. Ahí estamos. Imprimirles lo de velocidad para que se vea chido. Ahora sí. Ahí va el frenito del motor, ¿eh? Atentos todos. ¿Qué hubo? Aquí aplicamos el frenito de motor justamente así, ¿eh? No tenemos sucursales, ¿eh? Dice Juan Daniel, saludos, buenas noches para el chat, para el gameplays, Naye y Jesús, y para los que me faltan del señor Poncelayo, no mando saludar. Ok, a ver. Amigos, aquí les manda saludos, Juan Daniel. ¿Qué modelo de camión llevas hoy? Traemos una grúa. Que eso fue un regalo de Ponce Lion Gamer para todos sus seguidores. Es una grúa basada en un camión W900 de Kenworth. Por ahí, para los que les interese la grúa la consiguen en la página de Ponce Lion Gamer, amigos. Así que si no lo conocen, también vamos a apoyarlo, a dejarle ahí un follow y unos likes y compartir, amigos. Ya me voy a decir lo de la felicidad. que pongamos más camaritas 7, dicen. A ver, creo que tenemos en la cámara 4, vean. Uy, ojito. No. Ahí sí no alcanzamos a librarla, ¿eh? A ver, ahí vamos de nuevo. Ya se quedaron nosotros aquí. Ven, el lacito. Cuidado, estamos banqueteando, amigos. Ah, ya sé por qué, a ver, ya. ¿Quieres que me desmaye? No sé de qué está hablando. Casi me voy a ir 10 de 10. 60, Omar, ¿en serio? Ah, hombre, espérate, deja que salgamos aquí una parte que esté recta y vas a ver cómo le vamos a meter de velocidad. ¿Qué hubo? Saluditos, Jun, ¿cómo te va? Buenas noches. A ver, ya fue mucho de camarita 7, ¿eh? No se emocionen. Dice Juan Daniel, saludos, señorita Inmaculada Bello González.
Bueno, me queda 9 de pila. Uy, ¿y el cargador dónde anda? No, pero ojito, ahí viene Ponce, ¿eh? Me voy a estrellar, amigos. No me presiones, Ponce. ya descubrí que la grúa no es a prueba de mí, Ponce. Pon la cámara interna, ya dijiste eso. A ver, te la ponemos, Jesús. A ver, ojito, ojito. Está re lejos, dice Naye. A ver, ojito, vamos con la cámara de cabina ahí a petición de Jesús Ramírez. Ya ves, Ponce, por maloso. ¿Qué fue eso? No la aplicó el pingüinito. Ya ves, Ponce, no la aplicó pingüinito. Protégeme, señor, Ponce. Saludos al señor Galaviz de nada. A ver, no entendí ahí este Juan Daniel. ¿Por qué anda Damián? No me apareció comentario de él. Y dice Juan Daniel, saludos a mi amigo Chuy. A ver, ahí vamos ya con cámara desde cabina, amigos. Uy, qué trancazo. A ver, quítate el letrero. No veo. ¿Qué pasó ahí, hijo? Es que me apareció el letrero de bienvenidos a no sé qué ciudad y me tapó. No te van a pagar el día de hoy ese viaje. Ya le diste una bolladura al camión. Tienes razón, Jesús. No nos van a pagar nada. Ojito. Y vean, también tenemos esta cámara. Esta cámara es la número 4, ¿eh? Hola, toxiquita, ¿cómo te va? Gracias por ese likeazo. Bienvenida. ¿Cómo sigues, toxiquita? Exactamente. ¡Ay, Miguel! A ver, ojito, ahí está un carrito blanco. A ver, por aquí. Ya debe andar el pingüinito, hay que tener cuidado con ese muchacho. Dice Omar, hola toxiquita. Y Juan Daniel dice, saludos amiga toxiquita. Uy, la libramos ahora sí. No, hombre, eso se salió de control esta ruta, ¿verdad, amigos? ¿Dónde va el pingüinito, Ya no veo nada. ¿En serio? ¿En serio, pingüinito, no ve colisiones aquí? Saluditos, Carlos Rodríguez, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por compartir, toxiquita. A ver, amigos, ¿quién escoge la siguiente ruta?
Dice Carlos, hola mi amigo Spectre, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo tu camión? Sí, esta grúa es la que regaló Ponce Lion Gamer a todos los seguidores. Saludos para Spectre y para el Pechito de parte de Magi Towers. Saluditos para Magi Towers. Ah, les decía, esta grúa fue un regalo de Ponce Lion Gamer que hizo para todos los seguidores de su página. Y ahí está la grúa totalmente liberada en la página de él. Igual para si no conocen a mi amigo Ponce Lion Gamer, a ver, vamos a enfocarlo donde está. Miren, aquí está, él es Ponce Lion Gamer. Si no lo conocen, lo pueden encontrar así en Facebook como Ponce Lion Gamer. Y él hace unos días liberó esta grúa W900 en agradecimiento y también por cumplir la meta de los 1200 seguidores. Así que si ustedes también juegan American Truck Simulator, por ahí les invito a pasar a apoyar a mi amigo Ponce Lion Gamer. Y también igual ahí pueden descargar la grúa que él estuvo regalando, amigos. Dice Jesús Ramírez, lleva ahora otro trailer. Ahorita vamos a checar a ver si hay otra carga diferente. Bueno chicos, sigo trabajando, regreso más tarde. Ok, ok. Toxiquita, si todavía no es por aquí, mañana se va a hacer otro convoy, a lo mejor va a ser más temprano, igual para si te interesa entrar. Va a ser con temática por lo del Día del Niño. Ya para si te interesa, me mandas un mensajito, ¿va? A ver amigos, ¿quién agarra la siguiente carga? Uy. Cambiaré la hora, por favor. Ok. Ok, amigos, pónganse los lentecitos. Nueve de la mañana. Ese toxiquito, ok, gracias, Peque. No, otro autobús. Sí, ahorita vamos a checar qué hay de cargas, Jesús. Dice Toxiquita, lejos vestosa a mi ojitos, aunque sé que no anda aquí. Ok. Le doy saludos de tu parte, Toxiquita. Porque siento que si lo digo así, se va a oír medio raro de mi parte. ¿Qué te parece? Ahí le digo que le dejas saluditos. No, pensé que alguno de ustedes iba a agarrar la siguiente carga. A ver que el pingüinito escoge la siguiente carga. Ay, mis ojos, no veo nada, mucha luz. Sí, Toxiquita, es que eso está complicado, ¿eh? Y así como le digo a Pingüinito, estamos en vivo. Mira, aquí en Coolstay hay uno que va hasta Cashback. Ok, si quieren tomamos ese. A ver, vamos ahí a checar. Tengo. Aún no aparece nada, Ponce. Ahí voy a recogerla. Ok. Ok, vámonos. Vamos siguiéndolos. A ver, quedamos que ahí vamos a ir un ratito en cabina. A ver qué pasó. A ver, dejen tomar un screenshot de aquí. Rápido, rápido, antes de que se vaya el pingüinito. Ahí está. Oye, pingüinito, ¿por qué llevas la parte de atrás de la grúa como si llevaras enganchado algo? Yo sí lo conozco, Ponce, soy seguidor de él. Un saludito para todo el convoy, claro que sí. No sé, oye, pingüinito. Amigos, reciban saludos de Carlos Rodríguez. Ojito con esos hacks. A ver, pingüinito, mira, no me puedes remolcar a mí, Estaría chido, ¿no? Que se puedan remolcar a otros.
saludito a Carlos Rodríguez, también saludito a Ponciquita por ahí también. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está Ponce? Ok. Ojito, Mario. ¿Mario ya guachaste esto? Mira. ¿Qué está pasando ahí, eh? ¿Por qué está como si trajera carga? Mira cuántos hacks hay ahí. Dímelo, Mario Torres, ¿cómo te va? ¿Cómo va lo del volante? Uy, qué trancazo. Ese trancazo fue cortesía de Mario, ¿eh? Fue patrocinado ahí por Mario Torres, ¿eh? Ojito. A ver, me imagino que va a ser aquí. Vengo entre sus cabinas alteradas. Jeep 180, ¿en serio? Ay, espérense. Aquí no era, aquí no era. Ay, ahí venía el pingüinito, me va a chocar. Aún no llega el volante, ¿en serio? ¿De quién es ese camión? La grúa, es de Ponce. Ahorita que le estaba comentando, amigos. Saluditos para Maku de parte de Mario Torres. A ver, vamos a aplicar los hacks. A ver, dame chance, camioncito. Ay, ¿en serio? ¿Vieron? No me da chance. Yo que quería de una vez poner el remolque. Estamos preparados para salir. Ah, y ojito, me regresó, ¿vieron? Y el camión que están remolcando, este es el de Omar. Ey, el T-800 es de Omar, ahorita que me acuerdo. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. A ver, amigos, por aquí dice Omar Hernández que estamos llevando sus camiones T-800, que tengamos cuidado. Sí, es lo que estoy guachando, Ojito con esa transformación, mira, de un vagón lo transformó un camión, ese muchacho es bien peligroso. Dice Omar, lo estoy vigilando. No, así está bien, porque si no, santos lagazos. Saluditos, Junior Montoya, ¿cómo te va? Gracias por ese likeazo. Okay, comprendo. Es que tenía dos opciones, Ponce. La primera era dejar los escapes con humo y la segunda era las trompetas. Y dije, no, las trompetas. A ver, ahí vamos, amigos. Ya vamos saliendo. Ay. Ojito, amigos, estamos llevando ahora un Kenworth T-800. Que al parecer nos está diciendo ahí Omar Hernández que esos camiones son de él, Que tengamos cuidado. ¿Ya saben la dirección? Claro que sí. Ya nos llevamos el carrito de Belén. ¿Qué pasó? ¡Tenemos una troca! ¡Qué trancazo, A ver, ¿qué fue?
sale aquí. Uy, cuidado, cuidado. Ay. Apenito la libré. Ah, sí, es muy diferente ir manejando grúa en carreritas, amigos. A ver, aguas, y ya le pegamos al carrito azul. Aguas con el carrito azul. Oye, ¿es este espacio que hay por ahí, pingüinito, y vienes a pegarme, pingüinito? ¿Y cuánto va a ser, joven? A ver, déjenles pregunto aquí a los demás compañeros, A ver, amigos, por aquí dice Omar Hernández, el dueño de la carga que estamos llevando, que cuánto va a ser del transporte de las tres grúas hasta su dirección. Y que no le cobremos tan caro, dice. Tienes mucha razón. Uy, cuidado. Y creo que conmigo no va a llegar completa, Saluditos, Carlos Arenas, ¿cómo te va? Gracias por ese likeazo. Uy, cuidado, cuidado, amigos. Por las compartidas también, ¿cómo te va? A ver, ojito aquí, amigos. A ver, Omar, ¿tú qué opinas? ¿Irán a llegar completas o no? A ver, ojito, ¿había camino escondido ahí? No, ¿verdad? Estaba cerrado. Ay, no me alcancé a fijar. Ponce, se ve un camino por un lado, está cerrado, ¿verdad? A ver, déjenme regreso. Sí, está cerrado. No, sigamos, está cerrado. Ya lo revisé, ahorita tiene una cerca. Pues creo que la de pingüinito solo va a llegar a las llantas. Esa es la finca de Mañitagua, ¿verdad? Yo creo que sí, dice que es su casa de verano. A ver, pingüinito, dice que de tu carga solamente van a llegar las llantas, aquí.
Saludito Roberto Estrada, ¿cómo te va, amigo? Y eso tampoco es verdad. No, estaba cerrado también. Uy, ojito. Qué feos modos, Ponce. ¿Cómo te va, Roberto? Espero si hubieras mirado lo Gracias que por me hacerle hizo de el camión caso. de Chen. ¿Qué pasó? El camión que lleva ahí de Chen me tiró para el lado. ¿Cómo que hay un camión de Chems? Esa linterna que va adelante. Oh, ya, es el que es como de una empresa de químicos, ¿verdad? ¿Y qué pasó, Roberto? A ver, Ese cuéntame. mero. ¿Cómo te va, Ahí lo voy a amigazo? detener. Párate. Ya te vi, Ponce Lion Gamer. Ojito, Ponce, que dice Omar Hernández que ya te veo que estás chocando la carga. Cierto, cierto, dice Chems. Espero que ese Chems no vaya en forma de líquido, porque uy, no. A ver, ¿dónde viene el pingüinito? ¡Corran! ¿Dónde viene el pingüinito? Y ya nos alcanzó el pingüinito. ¿Ya lo vieron dónde viene? Ay, ese muchacho. No, mi carrito. Se logró. El pingüinito está en la parte de arriba del edificio. Ojito, hay que sacar la evidencia, ¿eh? Ya los Esto va vi. para Facebook, digo, va para allá, para la plataforma azul esa. Uy, cuidado. Va a ser complicado aquí girar, amigos. Mira, Omar, que se ve, estás comprando puro yunque de camiones, que compre camiones nuevos. ¿Ya viste eso, Omar? Sí, dijo que ya nos vio. Se le aplica el pingüinito. Pingüinito le va a quedar 200 pesos. A ver, déjale digo. Uy, pingüinito, que por ese choque ya te descontaron 200 pesitos. La que hemos hecho volar es la Ponce. A ver, voy a ver. ¿Qué opinan? ¿Vamos a una foto para allá? A ver, amigos, vamos a hacer uy, ahí barrera invisible ahí. Vamos a hacer una pequeña foto aquí, amigos.
A ver, tendremos que estar. Ey, hacia acá. A ver, amigos. Déjenme girar aquí. Omar, tienen que pasar, que hay una pared invisible ahí. Tenemos que pegarnos un poco más, ¿no? Creo que queda mejor acá de este lado. Miren, ahí va a quedar bien la foto, todos estacionados así. ¡La piedra! ¡La piedra! Ya te iba a decir, ¿en serio, Ponce? ¿Estás usando las tácticas del pingüinito de dejar el remolque? ¡No, man! A ver, ¿qué está pasando ahí, amigos? A ver, andando, Omar. Se llevó a Ponce. Ay, aguas, aguas. A ver, amigos, vamos a ver si sale bien la foto. Listo, listo, listo. Tremenda foto para la página, ¿ok? Sí, quedaron muy bien. Tenemos hostazo de Intense Gaming. Bienvenidos a todos los que vengan de parte de Intense Gaming. Muchas gracias por ese hostazo, amigo. Que le avienten la lámina al pinguinito. ya dijiste, Omar. Ojito, ojito. Hay barrera invisible ahí, ¿verdad? Es una barra antipingüinos. A ver, déjame pongo aquí atrás de Ponce. No importa, encontraré una nueva ruta.
A ver, dice Intense Gaming. Gracias por ese likeazo. The Most Intense Gaming. sorry. Didn't realize you were speaking Spanish. Oh, don't worry. Thank you for the raid or the host. And thank you for sending me all your viewers. Thank you very much, my friend. A ver, también tenemos otro hostazo aquí también de Dani Music Play. Gracias por ese hostazo, Dani. Una disculpa, amigos. Las alertas me están saliendo un poquito retrasadas, ¿eh? Pero bienvenidos todos los que vengan de parte de Intense Gaming y de Dani Music Play. Welcome all the viewers from Intense Gaming. Thank you very much for stay here. A ver, espero que sí la hagamos en el modo bilingüe, amigos. Oye, ¿esto es una grúa, esto es una chiva, ok? A ver, ¿qué está pasando allá? A ver, ¿está todo bien? ¿Qué pasó ahí, pingüinito? El host de Danny Music Play. Sí, ya vi ahorita. Muchas gracias por ese costazo, Danny Music Play. Bienvenidos a todos los que vengan de parte de Danny Music Play, amigos. Bienvenidos. Y gracias por ese likeazo, Daniel Guerrero. Una disculpa, amigos, las alertas me están saliendo de repente un poquito retrasadas. Ah, vieron ese muchacho maloso. Ay, ay, ay. A ver, activemos la reacción de todas las llantas, a ver si salimos de aquí, amigos. Ay, caramba. ¿Qué está pasando aquí? Ya me perdí, amigos. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde es? ¿Hacia acá? ¿En serio? Buscando una nueva ruta. Mírenla, ahí viene ese muchacho de maloso de nuevo, ¿eh? Vengo de parte de Daniel Music Play, saludos, muchas gracias. Manzanita Belinda Sid, bienvenida. Bienvenidos a los que vengan ahí de parte de Daniel Music Play. A ver, cuéntame qué estaba jugando ahí el amigo Daniel Music Play, amigos. ¿También juega American o qué juego estaban ahorita ahí jugando? Nosotros andamos aquí en convoycito de chocaciones, como verán. Uy, cuidado. Ya se descontroló esto, amigos. Ahí está. Y venimos aquí junto con Ponce Lion Gamer y con Pingüinito Gamer. ¿En serio? ¿Ya cuántos van en la cuenta? A ver, necesitamos alcanzar al pingüinito. Ya nos debe lo choque. Aquí me dicen que si ve otro carrito rojo más, que le pegue más recio, o sea, que le pegue otra vez. Vieron, no le hicimos nada al pingüinito, ¿eh? Bueno, aquí traemos la grúa W900 y estamos llevando un Kenworth T800, amigos. Estamos en el mapita base. Uy, cuidado. Y
soy Omar Hernández, nos vamos a estar que ya te pago junto a Ponce y a Pingüinito. No, más bien te voy a decir que no nos vas a pagar nada por tantos choques, ¿qué te parece? Que dice Omar Hernández que mejor él ya se va, que así como estás viendo no va a llegar nada de la mercancía. Y que a Pingüinito ya le habías contado 200 pesos. Sí, dice que vamos a llegar sin camiones. A ver, ¿por dónde vienen ustedes? Ya estoy a punto de alcanzarte. A ver, ojito aquí, amigos. Sí, qué trancazo. A ver, ojito, ojito, Ahí viene el pingüinito, aguas. Ay, nos salvamos. ¿Qué pasó ahí, Ponce? ¿Todo bien? Ay, ¿quién nos chocó? Ay, era el pingüinito. Es que algo tiene esta grúa que nos hizo más malosos. ¿Verdad que sí, Ponce? Creo que ya está pegando lo maloso, Mira, están diciendo por aquí que todo eso demuestra que el único bien portado y ultra chofer Mega Pro es el Magitower, dicen por acá. No lo creo, saluditos, Martiago Bender. ¿Cómo te va? Hola, soy nuevo, bienvenido. Saludito, Dani Music Play. Hola, buenas noches. Gracias por ese costazo, amigo. Por ahí me apareció otro costazo. Creo que un poquito tarde porque las alertas no me están apareciendo a tiempo. Me parecen un poquito retrasadas. Pero gracias por ese costazo, amigo. A ver, le estaba preguntando a los que venían de tu parte qué andabas jugando ahí en tu página antes de mandarlos para acá. Oigan, aquí andan diciendo que me tienen que agradecer, bro. Buena ruta. Gracias, gracias, Dani. A ver, ¿me puedes repetir, Ponce? No te alcanzas a escuchar. Pizza Power. Que le pegue al carrito.
se me trabó el juego. Cuánta maldad hay en el que dijo de lo del carrito rojo, Dice Dani, lo mismo American Truck Simulator con sobrepeso. Ah, está excelente llevar este tipo de cargas. ¿Cuál andabas llevando? La de... el transformador grandotote, el silo, la barra de concreto. Gracias por eso, esas 10 estrellitas, Omar. Dice, se me trabó el juego. ¿En serio? ¿Ya no estás aquí? A ver. A ver, estoy guachando. No, pero sí apareces aquí, Omar. Ojito con los hacks del pingüinito que dice que se le trabó su computadora y yo lo veo que sigue aquí en el mapa. No, un doble dolly con 107 toneladas. Ah, eso es muy bueno, Ahorita nosotros traemos solamente esta carga de grúas. De 10 toneladas solamente, pero... que le pudiera pegar a cada uno de ellos. Pero traemos motor de 5000 caballos de fuerza. Nah, el Dani Music Play llevaba a su suegro. Ah, qué malvado Martiago, Ya de plano no da, ¿en serio? Dice Pingüinito que el que viene manejando aquí en el convoy que es un bot. Uy, cuidado, cuidado. No manchen, ya nos quedamos atorados aquí. A ver, activemos la tracción en todas las llantas y ya salimos. Dale mi bro, nos vemos. Sale, sale, Dani, por ahí ahorita paso a seguir tu página. Ahorita en cuanto termine el stream, amigo. A ver, gracias por ahí al mod que fijó ese comentario. Adelante Ponce, necesitamos alcanzarlo. Y ya le pegamos al carrito de Belén. Ya no dio, me voy a salir. ¿En serio? Ok, ok. Igual al ratito checamos ahí a ver qué pasó. Que Pingüinito ya salió del convoy, problemas técnicos. ¿Quieren atravesar los pescaditos de la...? malo Ponce, malo Ponce. Ahí, ¿en serio? ¿Cuánta maldad hay en ti, Ponce? ¿De cuántos gatos de fuerza son esos motores? Estos son de 5000. Caballos de fuerza nada más. Para allá vamos en la carretera, Spectre, para arriba. Y este motorcito es pequeño, luego de repente también traemos de 10.000 y de 20.000 y por ahí yo uso uno especial, de 60.000.
Gracias por invitarme al convoy y a Ponce, no, ya sabes, Omar. Gracias por las otras 10 estrellotas. A ver, entonces como ya solamente quedó Ponce, yo digo que le aventemos la lámina a Ponce, ¿verdad, Omar? Pizza Power. Vaya, gracias por invitarme al convoy y a Ponce. Ojito, la secretaria va leyendo las estrellas también algo retrasado, ¿eh? Sí, de una ya dijiste eso. No se dejó, no se dejó. Y si nadie, volví para decirte, ya estoy cargando mi cel. Y de paso otros dos ajas, que volvió por más cámara 7. Para ti, me tiene la chancleta. ¿Qué hubo? Ojito, que ya nos fuimos con camarita 7, amigos. Y nada más porque se atravesó ese compita, si no hubiéramos seguido así. Qué bien que sabes. Ya sacamos a Ponce. Ya salió volando Ponce, ahora sí, pingüinito. ¿Todo bien, Ponce? Ya no te veo en el mapa. Si me sacaste del mapa. ¿Qué pasó, Ponce? ¿Dónde están esos reflejos? Te dijera que dice que de cargar el celular, obviamente. O me equivoco. Ay, era por el otro lado, amigos. Digo, no sé de eso. Qué malo sales con mi padrino. Yo no hice nada. A ver, vamos frenando. Ojito con ese compita, ¿eh? Iba a meter la lámina. Mira, malosillo. Okay. A ver, pongan sus lentes, amigos. Vi a mi papá, ¿dónde está? Ahorita andaba ya con Ponce. Saludos para todo el chat de parte de Maggie. De loco que sea el freno del motor, ¿verdad? ¿Por qué ese? ¡Ah!
Ok, ya nos alcanzó Ponce. ¡Ay, santos lagazos! Nada de tal bueno. Y está bueno ese motor, ¿verdad? Uy, cuidado, Ponce nos dejó ahí regalitos, ¿eh? ¿Qué son esos regalos, Ponce? Oye, carrito blanco. Que la vecina no pagó el internet. A ver, creo que por ahí se me pasó un comentario tuyo, Naye, no alcancé a leer. Igual si puedes ponerlo nuevamente. Ojito, amigos. Ahí va Ponce a toda velocidad, ¿eh? ¿En serio? Uy, cuidado. Hijo, el internet. Espérate, carnal. Estoy agarrando un señal. ¿Qué? Ah, ya vieron. Eso fue patrocinado por Naye, ¿eh? Salimos volando, amigos. Gracias por apoyar a ese streamer que luego se avienta. ¿Se avienta qué? Ah, es que no alcanzo a ver lo demás que dice Naye. Ya me aparece ahí lo de ver más y ya no puedo leer. Quedan 8 horas de camino, amigos. Hombre que soy para hacer cosas chidas. ¿Qué? No, ese trancazo no estuvo muy chido que digamos, ¿eh? Ponce, ¿cómo andas de combustible? A la mapa, si yo combustible. Hay que pasar a la siguiente gasolinera. Se aventan unas cosas chidas refiriéndome a maniobras. Ah, ok, ok. Sí, mira, ¿qué hubo? Sé que pensé que era fresquillo. Pero volaste. No, sí, en este combo ya hemos salido volando un montón de veces, ¿eh? Como que esta grúa tiene algo y todos se hicieron bien malosos. El señor lo puede manejar este no. Ya pasamos a Ponce. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Ah, se les sale el león enjaulado. Negativo, aquí no hay leones, aquí solamente hay un dragón. esa risa que... Uy, ojito. Ya nos andábamos llevando otro carrito, va a chocar, no. Uy, no alcanzamos a pasar por ahí.
Acabo de descubrir que la grúa también puede saltar. ¿Que la grúa puede cantar? Saltar. Sí, ya me di cuenta. Sí, me dio un trancazo. ¿Dónde que no he visto a Shenlong? Este no, ese tipo de dragón no. Gasolinera a la derecha, gasolinera. Uy, de veras. A la derecha. Mira, esto es una cortadora en sacate, ¿ok? Está comprobado si es todo terreno. Buscando una nueva ruta. Entonces, no, más bien de la casa Targaryen de Juego de Tronos. Ok, ahí quedamos, amigos. A ver, parking brake y apagando motor. Ay, nos gastamos 26.223. Hombre, si está cariñoso, Tira a la derecha. Ah, sí, exactamente. Serie, pero el orden no sé cómo va. Es de la 1 a la 8. Ahí creo que sí, es de la 1 a la 8. Y luego sigue la de House of the Dragon. Aunque en teoría la de House of the Dragon va antes de las de Juego de Tronos, pero todavía sigue en producción. Ay, qué maloso lo que estoy haciendo. Ah, mandas el orden, please. Me encantó. Sí, sí, sí. ¿Qué hubo? Solamente aquí, reducimos así las velocidades, amigos, Recomputando. Ahora sí, como dicen, no acepten imitaciones, no tenemos sucursales tampoco. No manches, ya son 11:30 de la noche. Hombre, apaga ya ese chamaco, ¿yo qué estoy haciendo? Uy, ¿qué pasó aquí? Ojito. Nos la vamos rifando, amigos. Ah, se llama freno de trancacho. No, hombre. Es este freno. A ver, ¿qué le podemos poner? Hombre, esto es como un freno con efecto 3D, ¿qué te parece? Ay, entendí que son las 12:30, no, 11:30. Yo te enseñé, hombre, usted no conduce camión. Cuidado aquí. Ajas, qué pro.
Sí, creo que es nada más cuestión de acostumbrarse a la grúa. Porque sí cambia un poco la conducción. Nomás le meteré la pata. Pues así vengo yo ahorita metiéndole pata. Miren, ya solamente quedan 3 horas y media de camino, amigos. Sí. Ahí sí recuerdo que había dos. En el Xbox 360. No, en el Xbox 360 no hay, ¿eh? En Xbox One. Creo que tampoco. Creo que donde está el SnowRunner es en PlayStation 4. Cotton, no sé. ¿Todo bien, Ponce? Creo que ya me estoy acostumbrando a la conducción de la grúa. Nos llevamos un carrito blanco. ¿Qué pasó ahí? A esa vez una chan. ¿Qué? ¿Eso dónde salió? Allá estamos a 1 hora y media nada más, vean. Vamos rapidísimo, amigos. Vi que voló, era un carrito. Era un carrito nada más. Ya ven, no todo es cámara 7, amigos. Y ahí va un bocinazo. Ah, cuánta maldad, no es cierto. ¿Cuál maldad, eh? Aquí no hay maldad. Okay, necesitamos salir aquí a la derecha, amigos. ¿Derecha o tu derecha? ¿Qué? ¿Qué? Vean, ya estamos a punto de llegar a la empresa, amigos.
Ojito, ahí va nuestro amigo Volkimania Gaming pasando, Uy, cuidado. Qué trancazo nos acomodamos ahora sí, Oye, jefe, mi money que me debe de la promoción. Anda en modo happy. ¿Qué no le pagamos ya con camarita 7? Gira a la derecha. Además creo que hasta nos va a quedar a deber. Listo, llegamos amigos. A ver, ¿dónde quedaría bien la foto? Creo que de este lado. ¡Ah! Y hay freno de motor en la reversa también. ¿Dónde va a ser la foto? Creo que aquí de este lado va a quedar bien. De algo mejor no digo nada. Que ¿a dónde vas, Naye? A ver, adiós. Trae tú la parte de atrás de la grúa, la parte traes abajo. ¿Qué pasó ahí? No es cierto, el que trae la parte de la grúa abajo eres tú. Aquí estoy tomando la evidencia, Ay, me habla mi almohada. Marco también se vería bien. Ya le tomé evidencia yo también. A ver, miren. Vamos a salir aquí junto con ese depósito de agua. Pero vamos a ver si podemos enfocar aquí, miren. Aquí hubo, miren qué chulada de foto. La grúa de Ponce. Faltó aquí nuestro amigo Pingüinito Gamer, pero ahí tuvo dificultades técnicas y ya no pudo llegar aquí al final del convoy. A ver, amigos, ahí lo estoy mareando. Ahí sí. Saluditos, Jonathan. Ya andamos aquí en lo último del combo, y amigo Jonathan, gracias por ese like y por las compartidas. Bueno, Ponce, muchas gracias por haber venido aquí al combo, y también para Pingüinito, que desafortunadamente tuvo ahí un problemilla y ya no pudo completar la ruta con nosotros. Y estuvo buena la ruta, estuvo muy padre la conducción con la grúa, Y ojito que ahí va nuestro amigo Volkimania Gaming pasando. ¿En serio, Volkimania? Ah, si no la hace a la entrada, la hace a la salida, vas a ver. Aquí ando chequeando, pero anyway. Pues mira, gracias a todas las personas que acompañaron aquí. Y si nadie, gracias por pasar, ya me voy a ir. Pues yo te estaba aquí, habla su amigo el Ponce Rayo Gamer. Igualmente, de mi parte, reciban muchos saludos ahí para toda la comunidad de Ponce Lion Gamer. Y pues ya voy a pasar a cerrar la sesión. Que descansen y que tengan un excelente día mañana. Ay, el pingüinito gamer también ahí, que no me olvidó que se nos salió, pero está por ahí también. Ojito que ahí va pasando nuevamente Volkimania Gaming, Ha ha ha.
Bueno, amigos, pues yo paso a retirarme. Vean, los voy a dejar con esa imagen de las grúas. Y vamos a ver quién está de nuestros amigos en stream ahorita para hacerles un hostazo. A ver, déjenme checar, amigos. No se me vayan. Ah, miren, está Toxiquita. Los voy a mandar con Toxiquita. Y le dicen que van de parte de Spectre. Sale, amigos. Gracias por haber pasado. Que descansen. Que tengan un excelente día mañana. Y por ahí le está saliendo el aviso. Solamente den clic en unirse. ¿Sale? Nos vemos para la próxima.